Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo lo que sería la Raven de Palax o Palha, como quieran decirle. Básicamente no sé la pronunciación de este monstruo. Pero bueno, pues yo en el vídeo anterior de la Isla Gladiador dije que no tenía Vortux. Pero bueno, compré a Vortux por 95 gemas, creo yo, en el mapa de aventura. Y bueno, pues en la segunda combinación me logró salir lo que sería Palax o Palha. Que bueno, pues como eran solo que un día 7 horas 39 minutos para que termine lo que sería la eclosión. Pero bueno, pues yo voy a pagar las 32 gemas que me piden para que esté listo. Carajos, me salió solo con los 2 espacios de runa y el tercero no. Quería tener la misma suerte con Stinger, porque en el video de Stinger, que también se pudo obtener por combinación o por cruce, me salió con los 3 espacios de runa disponible. Pero bueno, parece que voy a estar pagando lo que sería gemas por liberar el tercer espacio de runa disponible. Al final del video, chicos, voy a mandar saludos que tengo pendientes, como el video de Osu to Bray, como el video de Apex, que bueno, pues no he mandado saludos, y esos dos videos voy a mandar saludos en este, al final del video. Les agradecería muchísimo que le dieran me gusta a este video para que lleguemos a la meta de 1000 me gusta, así que si aún no le han dado me gusta al video, les recomiendo que le den me gusta, que me ayudaría muchísimo y no les cuesta nada. Y ahora sí, chicos, aquí les dejo con la Raven de Palax de nivel 1 al 100 más combate. Thank you.
Bueno chicos, estamos en la parte final de lo que sería el video de Palhax o Palhax de nivel 1 al 100 más combates. Espero que el video os haya gustado y más los combates, como siempre los combates lo busco un poquito complicado para que el video se haga más interesante. Y bueno, pues voy a enviárselo a todas aquellas personas que compartieron el video de Osu the Brave y el video de Apex de nivel 1 al 100 desde mi página de Facebook, por supuesto que ha tenido un gran apoyo. Se los agradezco muchísimo a todas esas personas que comparten el video y le dan me gusta desde mi página de Facebook. Pero ya saben que solo selecciono pocas personas para enviar saludos, porque si selecciono a todas pues el video sería muchísimo muy largo y me costaría muchísimo más la edición, y ya saben que yo soy muy flojo. Pero bueno, pues un saludo para Gilberto Pineda Estaba, un saludo para ti Gilberto, y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Manolo Barrios, un saludo para ti Manolo, y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Axel Chávez, un saludo para ti Axel, y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Mane Hernández, un saludo para ti Mane, y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Joel Marlene CSC, un saludo para ti Joel y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Héctor Iván López Pacheco, un saludo para ti Héctor y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Anderson Santos, un saludo para ti Anderson y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Miguel Alexis, un saludo para ti Miguel y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Franco Díaz, un saludo para ti Franco y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Adrián Herrera, un saludo para ti Adrián y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Edixon Josué Osorio Rojas, un saludo para ti Edixon y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Pedro de Jesús Mendoza Macías, un saludo para ti Pedro y gracias por compartir mi vídeo. Un saludo para Christopher Luna Martínez, un saludo para ti Christopher y gracias por compartir mi vídeo. Y bueno chicos, esos fueron todos los saludos, en total envié 13 saludos, pido disculpas por no enviar más saludos, ya saben por qué no envío muchos saludos, si no el video será muy largo, yo soy muy flojo, pero bueno. No olviden darle me gusta, espero que lleguemos a la meta de más de 1000 me gusta. Y si llegamos a la meta se los agradezco muchísimo. En la descripción de este video estará una aplicación para dispositivo móvil, por si están viendo este video desde su dispositivo móvil. La pueden instalar desde Android o iOS para que la instalen. Ponen mi código de invitación y bueno, pues estarán participando en futuros concursos de gemas. Y así yo podré obtener más gemas y así siga haciendo los videos que siempre hago.
Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete para más review, información y más de lo que sería la Isla Gladiador. Comenta qué te pareció este monstruo, que en mi opinión está muy bueno. Excelentes ataques, excelentes estadísticas, pero las estadísticas en la vida la cagan como siempre los de Social Point, poniéndole 24.000 de vida. Pero bueno, pues ya saben que siempre Social Point la caga. Y bueno chicos, yo soy Joker Gaming y nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós.